Hola a tots i totes i benvinguts a Fem Esport, benvinguts a este divendres, a esta prèvia d'un cap de setmana que ja saben que els principals equips de la nostra comarca, com són els del bàsquet o els de tercera, no juguen perquè han finalitzat ja les seues lligues regulars, i això sí, estem nerviosets perquè ja en pocs dies anirem a Lluc Major, a Mallorca, per a viure eixa fase final d'ascens a Le Plata, però mentrestant anem a parlar de la resta dels equips de la nostra comarca, fent especial eh, incapeu en la segona regional, perquè ara en uns minuts, en res, Parlem amb Joan Ofuster, entrenador de la Unió Esportiva Beniopa, que este cap de setmana es juga el tot per el tot per a intentar ser el ja equip matemàtic i oficialment de promoció d'ascens al que actualment és la primera regional però que després serà una segona regional reconvertida. Ara parlem en ells però també sentirem després els horaris de la regional preferent amb el Club Esportiu La Font i la Unió Esportiva Tavernes. Així, doncs, pues, comença Fem Esport. I com ens dèiem, seguim parlant de la jornada d'este cap de setmana, un dels partits més importants de este fin, de, de este cap de semana pero que juguen muchísimo el conjunto de, de la variada de Gandia, de la Unión Deportiva de Niopa y vuelven a portar así al segundo entrenador. Vamos a pasar ya a Joano Fuster. Joano, muy buenas tardes. Buenas tardes, Marc. Madre mía, ¿quién nos ha visto que nos ve? ¿Estáis ahí? Pues sí, la verdad que ahora mismo estamos en una nube, pero con los pies en el, en el suelo porque el, sabemos cómo es de caprichoso el fútbol y se han visto cosas peores, así que Estamos con los pies en el suelo, con muchas ganas, mucha ilusión y, y con ganas que llegue mañana, por supuesto. Mañana, precisamente, contra el Miramar, eh, hablamos de la importancia de este partido porque si ganáis al Miramar, sois ya matemáticamente equipo de, de promoción. Sí, eh, la verdad que nos quedarían dos partidos más, pero lo que quiere el equipo, lo que queremos todos, es mañana certificar eh, ese, matemáticamente eh, poder jugar esa, esa promoción. Porque eh, nos quedan tres partidos muy difíciles y mañana es uno de ellos, pero cuanto antes mejor. ¿Qué tenéis preparado? Porque yo sé que el venido Paz siempre se prepara cosas chulas. Eh, cosas chulas me refiero ya no para el post partido, eh, sino para pues eso, para incentivar a la gente. Hemos visto un cartel espectacular en las redes. Sabéis vosotros que va a haber mucha gente. ¿Qué esperáis de, esa, de ese ambiente y de la gente? Pues bueno, se espera un ambiente. Bastante cálido, tenemos a toda la escuela detrás del primer equipo. Eh, la verdad que ahí eh, Salva, Salva y, y Rafa eh, trabajan muy bien el tema de, de las redes sociales y de los grupos con los papás de, de, la, de la cantera. Y luego, pues bueno, o sea, ya sabemos todos que, que arrastramos una, una serie de, de, de chavales, ¿no? Amigos de, de la gente de, de dentro del equipo que nos siguen a todas partes. Y bueno, y para estas grandes ocasiones, como ya sucedió contra contra el SAFOR, uh -huh. eh, tengo entendido que se han reunido, han hecho una quedada y creo que van a hacer un buen recibimiento al equipo. Qué bueno, la verdad es que eh, debo decir que eh, cuando juega el venido para el Reyes de Corea se nota una barbaridad, se nota en el ambiente, se nota en los alrededores, se nota en el barrio. Y yo creo que eso es, eso es va. va Ahora en el Real de Corella, después hablaremos de algo más sobre este tema, pero eso va impregnado en el Beniopa, ¿no? Tú que lo has vivido toda la santa vida, has jugado en algún otro equipo, pero lo has vivido toda la santa vida. El, ese, ese sentimiento de equipo del Beniopa, de afición, de todo lo que lleva detrás, está es muy grande, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y yo ya lo, lo o sea, lo siento porque lo he vivido. Lo, lo, o sea, yo iba con mi padre en los domingos a las cuatro y media de la tarde o cinco a la bañosa y, y era una auténtica maravilla. Eh, hablando con gente de fútbol de, de, de otras épocas, eh, era como cuando bajábamos de autobús, antiguamente que iban andando por el por el carrer nou, a eh, carrer Montaña, era como eh, vamos 1-0 perdiendo. Pues, ahí, ahí ya se sabía. Eh, ¿no? sí, ahí ya, y yo que vivía en el Carrer No, que estaba en la ventanilla y papá papá, ya están ahí el otro equipo. Y es como miraba en, eh, con cara de enfadado diciendo, vais a perder hoy, vais a perder hoy. <laughs> Qué bueno, la verdad. Eh, precisamente tú lo has vivido toda la vida y eres entrenador del primer equipo, el entrenador que puede recuperar ese, un ascenso ¿no? después de tantos años. Ostras, para ti tiene que ser muy especial. Sí, es muy especial y, y ayer lo, lo comentaba también en una entrevista decir ostras la verdad que o sea el, lo, lo, lo hablo y, y, y te emocionas no porque al final eh, es, hemos estado eh, abandonados yo me siento como pueblo y como entrenador vale o sea como uh -huh. que yo soy devenido pa me siento o nos sentimos bastante abandonados vale es como que no en la barriada y yo mmm, hablaba con la familia no algunas reuniones es que hablan como si fuera la no no para mí es mi pueblo o sea yo soy de Veniopa y a y todos ven... los de Veniopa pasa lo mismo sí, decir. Sí. tenéis ese sentimiento de pueblo Porque sí. al, fin y al cabo también lo fuisteis sí 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 es como que nos lo arrebataron pero bueno <laughs> eso ya es decisión que ahí no me voy, a, me voy a meter pero sí y lo decimos eh, lo decimos orgulloso y donde donde vayamos así que primero yo la decía como la escala no ven, Veniopa Gandía Valencia España <laughs> bueno pues entonces el inicio cuando he dicho que soy la variedad de Gandía ya no te habrá gustado nada pero bueno no pasa, no pasa nada a ti no te pasa lo perdono nada. bueno sobre el partido de mañana Cómo estáis, cómo llegáis, cómo tienes a tus jugadores. Están todos, cuéntame un poquito. Sí, a ver, estamos, estamos todos. Ya hace un par de semanas que, que hubo gente que se limpió de tarjetas. Estamos todos eh, a punto. Creo que el único que, la única baja es eh, Ausiàs Vico, que el chaval está estudiando para la policía y justamente esta semana eh, tiene que hacer las pruebas. Pero bueno, somos una plantilla eh, muy amplia. Ya lo también lo he dicho muchas veces. Este año la experiencia del año pasado que, que, que cogí es que tienes que hacer un buen fondo de armario porque la liga es muy larga, hay muchos compromisos uh -huh. y la responsabilidad para que la gente venga, pues a veces eh, tienen bodas, eh, tienen comuniones y tú no le puedes decir a una persona que no recibe nada, que no no está en la categoría tan superior, uh -huh. pues que, que venga, que no vaya a una comunión de su prima, a una boda, etc. etc. O un viaje con la novia. Claro, claro. Es que al final sí que es verdad que eh, durante toda la temporada vosotros creasteis el grupo que ya venía de temporadas anteriores, ¿no? Pero creasteis el grupo ese inicial, pero durante toda la temporada hemos visto que no habéis parado de moveros en cuanto a buscar jugadores, a mejorar la plantilla, a encaminar el objetivo trayendo a gente. El último sin ir más lejos, José Net, que ha casi uno de los fichajes top también de la temporada sí. junto a muchos otros, ¿no? Sí, sí, sí. Digo el último, men menciono a Josenet por, por ser el último. O sea, no habéis parado de moveros porque teníais claro dónde queréis llegar. Sí, eso lo teníamos claro, sabemos que al final estar en segunda regional al principio te cuesta mucho captar jugadores entonces eh, otra de las de las experiencias de otros equipos es que eh, cuando tú vas bien es más fácil captar jugadores. Entonces era como eh, estar ahí arriba y entonces intentar captar a un jugador de otra categoría como primera regional que no puede ni subir ni bajar para que te acabe ayudando y entonces al jugador le motiva eh, competir por algo. Claro. Pero ir a jugar como ahora mismo eh, un Berreguar, un Real, que ni bajo, ni subo, ni, ni, ni hago nada. Entonces ahí sí que ha sido bastante fácil el captar jugadores el aliciente o, o lo que el, el baza a favor es que encima cuando uno se pone la la, la camiseta del Veniopa es como, como si eh, yo veo gente que no que no vamos que no sea que no hay, ni tenía pensado jugar en Veniopa y ahora mismo el tío hablas con él y dice o yo es que soy de Veniopa ¿eh? Y eso también te emociona, Astras, O sea, al final, aunque sea de gandía, pero ahora sí se, se siente parte de, de, del Beniopa y es lo que yo comunico. Y aparte de, de eso, eh, vas a ser historia eh, del, del Beniopa. La verdad, a mí me ha llamado mucho la atención. Yo creo que a todos los que seguimos la, las categorías de, de regional y en concreto la segunda regional, los nombres con los que os habéis movido. Obviamente tenéis una, vuelvo a repetir, una base muy fuerte del año pasado, que hicisteis una grandísima sí. temporada ya. Sí. Eh, sobre todo recuerdo la, la nuestra copa donde fuisteis el Matajín gigantes, y, y teníais una buena base, pero es que este año os habéis reforzado con Palau, con Izan, con Camilo, con Kiko, con José Net, Cabanilles. Os tres con Cabanilles, sí, Alfi, Zamora... Eh, claro, es que, eh, y, y ¿Cómo de lo habéis esto? conseguido? Es que es, es muy heavy. Pues... son, son todo, Todos los que estamos mencionando son jugadores de primero o de preferente. Sin ir más lejos, Palau se fue a un sí. preferente después de estar con vosotros. Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo habéis conseguido eso? Con el tema de Palau, a día de hoy no se pierde un partido. <laughs> no se pierde un partido. O, o, o a día de hoy eh, te pregunta y lo vive. Y es que es como que él, es, él, para mí también, es lo que yo digo cuando he dado una baja. O, o sea, esa gente que yo he dado una baja para firmar a otro jugador porque no tenía minutos, porque no iba a contar con él y yo soy para eso soy... Uh -huh. Sincero, no voy a contar contigo, prefiero traer otra persona, reforzar el equipo. Entonces, esa gente, a día de hoy, continúa en el grupo de los jugadores, que creo que somos eh, 28 o 30 en el grupo, que no tienen ficha, y a día de hoy, eh, eh, vienen a vernos fuera y dentro de casa, siempre que pueden, pero más, más siempre que, 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 que nunca. Bueno. ¿Teníais pensado llegar donde estáis ahora? O sea, al principio, cuando creas, cuando fichas, cuando mue mueves tus hilos, ¿pensabas que, esta que, que conseguiríais estar donde estáis? Eh, a ver, mmm, no a este nivel de, de, de volumen de gente que, que atraes o que viene a verte, uh -huh. sí que pensabas de decir, voy a hacer un equipo o viendo el, la, el nivel del año pasado, mmm, voy a hacer un equipo que voy a estar compitiendo de los tres primeros, ¿vale? Sí. Eh, claro, la mala suerte es que hay un equipo que se llama Safor Que es una locura. Que es una locura. Si no estaríamos hablando que el Beniopa subiría directa, directo. Y el, y el Bercher, que tiene un auténtico también equipazo. Jugaría la promoción por los puntos que nos separa y cómo va la liga. Pero bueno, eh, ahora mismo eh, la realidad es de donde estamos, porque al final eh, también bajó el Daimud y a priori ha hecho, había hecho una. O sea, venía de primera regional, una base de primera regional y las expectativas también eran buenas sí. para ello. Pero el fútbol es una, car una carrera de fondo y se trata de, de, de estar ahí mantener el equipo y ir reforzándose. Sí, yo recuerdo, al principio de temporada hablábamos de precisamente de Mimus, sí. de Miramar, Miramar claro tiene eran, un eran equipos muy una, buenos, de Berger evidentemente, eran equipazos, pero bueno, os habéis puesto, os habéis puesto por delante. Sí. ¿Cómo funciona? Para los que no sepan muy bien cómo funciona la promoción, cuéntanos, quedan tres jornadas, este fin de dos más, sí. y luego qué. Luego la es creo que la semana de, del 27-28, si no, creo recordar, eh, eh, jugamos eh, o fuera o dentro de casa y la siguiente semana, que es que le da. ida y vuelta. Sí. Es una final. O es sea, una, una final, final ida y vuelta. Sí, una final a ida y vuelta de los 16 grupos que hay desde Alicante hasta Castellón. Uh -huh. Entonces, o sea, es bonito. Lo decía, ¿no? Decía, sí, si tú quieres subir matemáticamente y no hacer tal, pero creo que si llegamos a ese objetivo. ...que aún no hemos llegado... Uh -huh. eh, ...sí, lo tenemos ahí pero aún no hemos llegado... ...y tenemos eh, aún... ...podemos fallar hasta dos veces... Va a ser muy bonito Y creo que le va, le va a hacer Mucho bien a, 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 al, al club También como Para que se planteen Cosas en cuanto a campo Sabemos que la bañosa es imposible Porque es un terreno privado, sabemos todos los problemas que hay Lo hemos hablado muchas veces También sabemos que Luis de Corella se os queda pequeño A vosotros, al Safor, a los juveniles del Gandía De tal y cual eh, ¿Qué piensas sobre esto? A ver, mi opinión eh, Yo al final es una, creo que es una, una, una guerra perdida ya lo hemos dicho muchas veces, no queremos grandes cosas. Queremos que nos hagan un campo eh, propio donde lo podamos compartir. Si, eh, si tengo entendido que quieren montar un, una, una universidad o algo, sí. lo queremos compartir por la mañana ellos o si el SAFOR, pero nosotros tener nuestro campo, o sea, hacer y deshacer, horarios, eh, entrenamiento. Yo, yo entreno martes y jueves, si, quisiero, si quiero entrenar el viernes no puedo. O sea, cómo un primer equipo que se va a jugar a promoción eh, un viernes tiene que dejar de entrenar un juvenil, un cadete, que lo puede hacer, sí, pero eh, entonces es una guerra perdida porque al final lo hemos dicho, ya llevamos años diciéndolo, el presidente lleva años diciéndolo, ah. y bueno, y balones fuera, tanto unos como otros. Ya no, ¿me entiendes? Entonces, sí, 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 sí. Eh, la solución, yo ya lo dije, remodelas el el, el Rose corella, le pones gradas, le das su otro, otro, otro ambiente. Y se lo dejas al Club de Fulgandía que creo que, que está creciendo, que puede crecer. Creo que esto se va a solucionar, el tema de, del dinero y todo eso, porque creo que Gandía creo que se lo merece. Y el tema de, del Beniopa, pues eh, montas un proyecto normal. Yo sé que vale dinero, pero creo que mejor hacer algo normal que no algo faraónico o ciudades deportivas, eh, porque creo que no tenemos la, ahora mismo la, la, la grandeza de hacer ese, esa ciudad deportiva que quieren hacer, creo yo. Uh -huh, pero bueno. La verdad que eh, se nota que estás, estás metido. ¿eh? Yo eh. no, ¿eh? Está, está mi mujer. Yo está no. ¿eh? Cerquita de tal no, ¿eh? pero bueno, voy cogiendo. Eso es. bueno, lo importante, si gana, hay que ganar mañana. ese es el primer paso. luego tener dos partidos, además dos partidos duros, o safor y venir, eh, a ver, no, ¿No? ¿Son, son, sí. Aunque ya no te juegues nada, el Safor tampoco se jugará nada y Beniterra eh, tampoco realmente. Si ganas mañana ya está todo decidido, pero así no, si van a ser dos partidos. Duros. Sí, van a ser partidos muy duros El Safor, el Safor eh, que quiere, no quiere, quiere acabar, aunque tenga matemáticamente esta semana también uh -huh. el subir a, a primera, que será segunda. Eh, claro, su no lo que lo que van diciendo por ahí es que quieren llegar a acabar la liga invictos. Uh -huh. Entonces, como, Ay, que, como que hay que marcarse objetivo Claro y luego pues el Beniderral al final quiere jugar su partido, viene a casa del Beniopa y quiere eh, creo que acabar de lo mejor posible la temporada. Y al final pues bueno, no deja de ser un derbi, ya lo fue claro. allí. Que el vinadera, pues creo que. Nos pues ganó, ¿no? es que no Sí, nos bien. ganó 3 a 1, bien ganado. Y entonces, eh, pues eso, no, no nos podemos confiar y tenemos que sacar los tres puntos como oye, sea. Si vosotros ganáis mañana, si el, si el SAFOR tiene el objetivo de quedarse invicto, hmm. vosotros podéis tener el objetivo de arrebatarles de invicto. Quiero decir, al final, cada uno tendrá lo suyo dentro sí. de un partido en el que ya no os jugaréis completamente nada, pero oye estaría bien. Yo ¿eh? preferiría, <laughs> si lo tengo claro, me iría con ellos a la playa que nos en, nos a bailar Samba. Nos enseñen un poquito de Samba. <laughs> Así es. Vale. Pues Joana ajuster, solo queda ahora, si te parece, mira, esa es tu cámara. A mí me gusta hacer mucho esto con, con las previas de los partidos. A animar a todo el mundo. Es el minuto de oro, como sabes que hay en política. Tu minuto de oro para animar a todo el mundo a que mañana vaya al rey de Corella. Pues bueno, mañana jugamos en el Roy de Corella a las 7 menos cuarto. Eh, va a ser una tarde. una tarde de fútbol, una tarde bonita. y seguro que la, el, la, los 11 que salen al campo más los 6 que tengo en el banquillo eh, nos van a defraudar. Y seguro que lo, va, lo vais a pasar bien porque se va a ver un ambiente de, de fútbol y, y, de, y de mucha pasión. Así es, pues espectacular. Mil gracias, John. A ti. Sí. Moltíssima sort, com no, a la Unió Esportiva Beniopa i a Joan Fuster que estava amb nosaltres fa un segonets. però ara anem a veure els horaris també de la regional preferent del grup tercer on estan el Club Esportiu La Font i la Unió Esportiva Tavernes. La Font jugarà demà dissabte a les 6 de la vesprada frontal Benigànim i la Unió Esportiva Tavernes serà diumenge a les 5 i mitja de la vesprada Frontal Denia, la Font jugarà en el Municipal de Benigànim i el la Unió Esportiva Tavernes en el Diego Mena Cuesta de Denia. Els dos equips, bueno, necessiten si o si vèncer, ja siga per tindre una moral alta o ja siga per objectius a curt termini. El tavern té les coses molt complicades. Queden exactament tres partits i la diferència de punts és abismal com per a, eh, saber que eh, no poden entrar des de la promoció de tercera ref, però sí volen finalitzar esta temporada amb un bon sabor de boca i a poder ser amb tres victòries per a ja no assegurar-se que sí la tenen, però sí acabar amb l'honor alt i estar la propera temporada en Lliga Comunitat. Per la seva banda, el Club Esportiu La Font, que va en la posició número 11 amb 38 punts, encara té opcions de clavar-se entre els 8 equips que jugaran la propera temporada a la Lliga Comunitat. Està a 5 punts de l'octau classificat, que és el Xàbia, i haurà de guanyar estos tres partits sí o sí i somiar que el Xàbia i la resta de contrincants, com són Carcaixent, Calp o Dènia, perguen els seus tres partits i així poder somiar en els que en el, en els d'Alberto Gregori volia dir puguen estar en eixos llocs de la Lliga Comunitat si no, també serà una grandíssima temporada per a tot gent <simitant> I fins així el fem esport d'avui, esperen que els hagi agradat, sobretot deixar entrevista a l'entrenador de la Unió Esportiva Beniopa, Joan Fuster, Nosaltres ens despedim fins al dilluns, Pasen un grandísima semana. Pueden seguirse. Van en las tres sociales. En Facebook, la página de Facebook Ser Deportivos Gandía. Y en Twitter, la página de Arroba Deportes Gandía. Ahí está. tot l'esport de la nostra comarca. Disfruten moltíssim d'este cap de setmana. Ah, i per cert, si estan convençuts que el 3 de gener volen fer 10 quilòmetres de carrera, de running, en les millors condicions i per la platja de Gandia, ja estan obertes les inscripcions de la 10K nocturna que organitza el Club Atletisme Safor Teica. Entren en la pàgina d'ells, del Saforte tant en Facebook com en les diferents xarxes socials ja hi tindran el link per a poder inscriure's ja estan obertes i estan esperant-los jo ja m'he inscrit molt bon cap de setmana, ens vegem el dilluns